Hitler y pues nuevamente en busca de la hija de doña Sandra para irle a dejar su bolsón y sus útiles mandados por Dios primero y por Amparo Prompo. Entonces acompáñenme hasta donde yo voy. Me entró la noche porque aquí es lejitos, pero hoy sí los voy a encontrar, parece. ¡Buenas noches! Buenas noches. Buenas noches, permiso. Era que solo yo estoy. ¿Solo usted está? Sí, mamá salió. Ah, bueno. ¿Vamos a ver? Por favor. Un permiso. Gracias, mamita. Fíjese que yo vengo así corriendo porque ayer los vine a buscar y no están. No están. Ah, bueno. ¿Y qué tal está usted? Bien, bien. Qué bien. ¿Y usted qué tal? Bien también, por la gracia de Dios. ¿Y su mami y su hermanita qué tal está? Ah, está bien, gracias. Ah, vaya. Qué bueno. Pues fíjese que yo la visito de parte de Amparo Prom. Ajá. De Dios primero, ¿verdad? Y después de Amparo Prom. A dejarle, ayúdeme por favor, ma. A dejarle eso que viene para su hermanita. Ah, ah.
Sí, pues usted Rosita. Ajá. Entonces hágame un gran favor de sacar las cositas que vienen ahí. ¿Esto? Sí, son útiles escolares y un bolsón. Para su hermanita, ¿cómo se llama su hermanita? Keren. Keren. ¿Y esto? Sí, y un libro. Ajá, entonces si me hace el favor de entregárselos a Keren. Ah, vale. Y le dice de qué. Que es tú. Sí, muchas gracias por darle esa ayuda a mi hermanita, se los agradezco mucho y que Dios los bendiga y que usted la guarde donde quiera que esté. Y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, mamita linda, por esas palabras. Yo invito a todos los que estén en posibilidades de ayudar a Rosita o a Keren, pues nosotros se lo vamos a agradecer mucho, ¿verdad? Y Dios los va a bendecir de gran manera. Y les invito a que sigan viendo los videos de los güiros chispudos, que le den clic a la campanita y no se les olviden los números de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita. 41-59-2705 y también el 4602-4395. Hasta una próxima. Adiós, Rosita. Se cuida mucho. Gracias. Ahora, ¿qué tal ha estado con sus manchas? Pues o bien. Sus granitos, ¿son, ahí verdad? Está bien, ahí. Entre veces se sanan, entre veces se vuelven, por ahí. Ajá, vamos. Sí, pues. Curando los viejos que. Ah, bueno. Que pedirle a Dios que me cure. Sí, ajá. Así es. Sí, muchas gracias por preguntar. Vaya, mamita, vaya, se mucho. Cuida mucho, vaya, ¿eh? Igualmente. Ahí nos vemos. Vaya. Adiós. Adiós. Bye, adiós, que le vaya bien. Gracias, bien. Gracias, madre. Miren el anochecer por aquí donde vive Rosita y Keren. Muy bonito, ¿verdad? Allá el cielo se mira bien lindo. Mira que ya está anocheciendo acá. Pero ahí voy yo. Y como digo yo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Miren qué belleza de sol, ¿verdad? De cielo. Me vine a traer el mototaxi.